Amanecer de hoy, después de esa contundente victoria del pueblo de Venezuela, que ganó ayer abrumadoramente el sí, el 98%, nunca en la historia política de nuestro país y tal vez del mundo, un porcentaje tan grande de apoyo hacia unas preguntas en un referéndum. Esto dice del amor que siente nuestro pueblo por su patria, por su soberanía, por su libertad. Todo el Estado Bolívar, las calles fueron tomadas por nuestro pueblo, los centros electorales, los 831 centros electorales que estaban en nuestro Estado, fueron tomados. También tenemos que, además de felicitarlos, darle un reconocimiento especial a los distintos líderes de oposición que con valentía, sin complejos de ningún tipo, dieron la cara en este proceso electoral. Bienvenido el diputado Muquesa de Acción Democrática, quien, al igual que otros líderes de COPEI, de Voluntad Popular, del MEC, el MEC del Polo Patriótico, de Primero Venezuela, todos los grupos de la Alianza para el Cambio, todos, sin excepción, salieron y apoyaron la propuesta del sí, la propuesta de la soberanía, la propuesta de la patria. Y anoche también fueron con nosotros a celebrar en los distintos escenarios de toda la geografía de nuestro estado, producto de la alegría. Fueron más de 10.500.000 votos que sacó la opción del sí, con el 98%. Eso significa que el pueblo de Venezuela le han dado al gobierno bolivariano, al presidente Nicolás Maduro, un mandato para que comience en una acción política ya concreta a ejecutar o a darle respuestas a esas cinco preguntas que nuestro pueblo votó con amor, con pasión por su país. Yuruari, ¿qué se llama el río que está ahí? Yuruari. El que pasa por San Martín. Allí estamos construyendo 100 viviendas. Lo que hace es que nosotros trabajamos y a veces no divulgamos las cosas, pero allí estamos construyendo 100 viviendas, la gran misión Vivienda Venezuela, junto al gobierno del Estado Bolívar. Y allí estamos trabajando también la recuperación de la vialidad, igual que hacia la Troncal 10, que está todo el equipo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones trabajando en su recuperación. Este Estado no se ha detenido porque estábamos en campaña, seguimos trabajando, pero ahora, para que nuestro pueblo también se dé cuenta que la forma de hacer política cambió, que no es solamente cuando hay elecciones. Alguna gente malintencionada decía que la gasolina duraba hasta el domingo porque teníamos gasolina porque hay elecciones. Bueno, hoy amaneció más gasolina que todos los días y no hay colas en ninguna parte. Y vamos a continuar trabajando en la planificación hasta que se normalice. Ya tenemos 24 horas en Puerto Ordaz y Sergio está buscando una que tenga las condiciones para que aquí en Bolívar estén 24 horas, igual La Tata, que son los sitios de convergencia en este estado por donde pasa todo el mundo, y para que nuestro pueblo comience a ver la normalidad hasta que podamos decir todos los días 24 horas la que quiera abrir. Y eso viene muy pronto porque estamos trabajando con responsabilidad en ese sentido.